Buenas tardes y bienvenidos un jueves más a la Escuela Oval, este espacio dentro de Onda Joven Radio en el que queremos acercaros un poco la realidad del rugby y todas esas cosas buenas que el mundo del oval van haciendo que este mundo sea un poquito mejor. Sabéis que todos los jueves a partir de las 9 nos podéis escuchar en directo a través de nuestra página web o a través de las aplicaciones para dispositivos móviles. Si sois de los que preferís dejarlo para el fin de semana o volverlo a escuchar porque os ha parecido que ha habido algo interesante, siempre tendréis nuestro podcast y tendréis también el canal de YouTube. Sin más dilación, vamos a pasar a presentaros a nuestro invitado. Nos da mucha alegría y nos da mucho gusto ver que estáis ya preparados en vuestro pupitre y con el cuaderno a punto para tomar notas de esta nueva clase magistral que tenemos un jueves más. Hoy nos acompaña al otro lado del Telegram José Manuel Ibáñez, Pepe Ibáñez, jefe de prensa del Sanitas Alcobendas, director de la revista 22, y a mí me gustaría también presentar a Pepe como una persona pues que desde el principio me ha acogido con cariño, me ha dado facilidades y que siempre ha estado muy receptivo para todo lo que le hemos pedido desde aquí, desde la radio y también desde mis escritos como el Cizo Balador. Pepe, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, pues encantado de que estés aquí con nosotros y que podamos contar contigo aquí en este nuevo episodio de la Escuela Oval. Faltaría menos, aquí de lo que se trata es de empujar todos juntos. Eso es. Pues hoy vamos a pedir a nuestras fanfarrias y a nuestros estandartes que suenen en honor de Pepe Ibáñez, que hoy quedará oficialmente nombrado como caballero de la Mesa Oval. Y yo creo que podemos decir con orgullo que tenemos ya un elenco y tenemos un grupo importante. Yo creo que juntaremos un día todos esos diplomas para que se vea. Así que hoy Pepe Ibáñez, director de la revista 22 y jefe de prensa de Sanitas Alcobendas, será nombrado caballero de la Mesa Oval y en su honor suenan hoy nuestras fanfarrias y se alzan los estandartes. Suenan las fanfarrias en Onda Joven porque es tiempo de tertulia, porque es tiempo de sobremesa al calor de un balón de rugby. Suenan las fanfarrias y se alzan los estandartes para anunciarnos que ya están aquí con nosotros los caballeros de la Mesa Oval. Pues como decíamos hoy, nuestro nuevo caballero de la Mesa Oval será oficialmente nombrado Pepe Ibáñez. Pepe, a todos los invitados siempre les pedimos y empezamos con la misma pregunta. Me gustaría que nos definieras con tus palabras qué es para ti el rugby o cómo definirías tú el rugby. Pues es un compañero de vida. Yo empecé por mi hermano a jugar al rugby con 16 años y es cierto que por motivos profesionales estuve alejado de él, pero forma parte de mi vida personal, de mi vida profesional y prácticamente envuelve todo lo que es mi vida, ¿no? Entonces es un compañero de viaje. Ajá. Dices que te iniciaste por tu hermano. ¿Y qué fue lo que te enganchó, que hizo que ya el rugby no saliera de tu vida? Pues lo que me enganchó fue él, que era bastante más grande que yo en aquel entonces, y yo jugaba al fútbol como miles de niños de nuestra edad en aquel entonces, y justo después entrenaba el equipo de la Moraleja de rugby y dijo, pues ahora te quedas con nosotros, y fue quedarme y no salir. Ajá. Luego vamos a hablar un poco de la función del responsable de prensa y un poco de los medios, pero antes de eso sí que me gustaría que me dieras tu opinión sobre la profesionalización del rugby. Este tema que está un poquillo siempre ahí en el candelero, me gustaría saber tu opinión, si lo ves positivo, negativo o cómo estamos. Bueno, yo soy muy partidario de apostar por una profesionalización del deporte de élite.
Es cierto que en España ha habido proyectos que quizás han fracasado demasiado pronto por no ser sostenibles en el tiempo, pero creo que el único futuro posible para el desarrollo del rugby de élite en España es vía la profesionalización. Cuando hablo de profesionalización no hablo solo de jugadores profesionales. Los clubes, la federación tienen que tener estructuras profesionales con gente dedicada full time a ello, con entrenadores, nutricionistas, fisios, preparadores físicos, instalaciones, equipos administrativos dentro que hagan de las gestiones de los clubes pues como una empresa profesional. Y poco a poco hay clubes que van dando pasos en esta dirección, y lo que tenemos que ir pues es recorriendo el camino y viendo si somos capaces de asentar los pasos que vamos avanzando. Pasar del status quo actual a un rugby profesional 100% es prácticamente inviable. Entonces, pues tendremos que ir recorriendo esas etapas que nos permitan pues recorrer el camino hacia el profesionalismo. Dentro de uno de esos elementos, me imagino que sería el de tener un responsable o un jefe de prensa pues como Dios manda. Desde tu experiencia en Sanitas Alcomenda, ¿cuál es para ti el papel que debe tener un responsable de prensa en un club de rugby? Bueno, cuando hablo de profesionalizar las estructuras, hablo de todas las estructuras de gestión, no solo lo que influye en el área deportiva, sino también en todas las áreas funcionales del club, ¿no? Las empresas tienen que tener estructuras claras, financieras, comerciales, de comunicación interna y externa, pero básicamente desde el departamento de comunicación de un club tiene que hacer un trabajo transversal para que todas las áreas del club puedan estar informadas con esa comunicación interna de las cosas que acontecen el día a día, y luego crear un canal de comunicación externo en el que se nutra a los medios de comunicación, que eso te va a dar el retorno para que tus patrocinadores puedan medir el impacto de pues de su apuesta por y de su inversión por el deporte, por el club y por el rugby en particular, y luego pues una comunicación directa pues a tus aficionados, socios, redes sociales. La parte de comunicación en los clubes es cierto que ha mejorado mucho en los últimos tiempos. Es cierto que los clubes todavía no tienen recursos suficientes para destinar y hacer pues yo creo que todo lo que a los jefes de prensa de los clubes, de digamos, punteros de división de honor nos gustaría hacer, pero se está avanzando bastante, ¿no? El poder tener pues programas de radio, prensa escrita, televisión, todas estas cosas, pues nos da más carga de trabajo, pero nos facilita mucho la labor de transmitir los mensajes del club hacia afuera. Ajá. Y en toda esa información que se va vertiendo cada vez más, ¿tú crees que tiene suficiente espacio esas otras noticias que son más del campo, de la filosofía, de la cultura, de los valores? Y si esas noticias tienen acogida o eso o esa parte del rugby no vende. Hombre, yo creo que tiene que vender, porque dentro de una estructura de un club en el que conviven, por ejemplo, en un club como el Sanitas Alcobendas, como el Alcobendas Rugby, en el que conviven más de 600 jugadores, 600 familias, con una masa social que cada día va más y esperemos que siga creciendo, no todo el mundo tiene el foco de interés puesto en el primer equipo. Muchas veces es cierto que el flujo de los mensajes que no son, digamos, que tengan como punto de partida pues esa información del equipo de élite o de todo lo que rodea al equipo de élite, que es donde más cerca puede estar el responsable de prensa, pueden quedar un poco más descuidadas, o no sé si decir, no sé si descuidado es el término adecuado, pero a lo mejor un poco menos atendidas, pero sí es cierto que hay que hacer un esfuerzo para que toda la parte que forma parte de la familia de un club pueda verse reflejada en los mensajes, en las informaciones y sobre todo que representes los valores que van con ellos, ¿no? Que es la seña de identidad con la que tú te identificas con el club, ¿no? Ajá. Apuntabas antes, es verdad que estamos en un momento en el que pues cada vez va el rugby va teniendo más presencia en los medios. ¿Tú crees que ese crecimiento se debe a una moda
o estamos aprovechando el tirón, o realmente el rugby ha cogido un peso determinado para quedarse ya en los medios? Es un poco todo. Es cierto que el rugby puede estar un poco más de moda por los últimos resultados positivos que se han conseguido, sobre todo desde los Juegos Olímpicos a esta parte, pues la posibilidad de acudir a un mundial, pues eventos como la final, las dos finales de Copa que se juegan en Valladolid, que han llamado mucha atención mediática, pero es un momento que hay que aprovechar, no está nada hecho. Es cierto, y el otro día lo hablaba en el Consejo Superior de Deportes, donde estábamos, de los medios habituales o especializados en rugby, éramos muy pocos los que estábamos, pero nos congratulábamos de poder ver hasta 6 cámaras de televisión de medios generalistas hacerse eco del éxito del Campeonato de Europa de las chicas. Entonces, es cierto que podemos estar aprovechándonos de una cierta ola mediática de que el rugby esté de moda, pero nos queda mucho trabajo que hacer, ¿no? Para, sobre todo, conseguir dejar un pozo que nos permita sentar unas bases que supongan el legado del rugby del futuro. Con esos niños que cada vez están llenando más los campos y, sobre todo, acercándolo a la población que no conoce el deporte, que no se identifica con estos valores y que no conoce lo que significa el rugby. Dentro de todo eso, Pepe, tu opinión, ¿qué imagen crees que se da del rugby? ¿Se consigue romper tópicos? ¿Se consigue realmente mostrar la esencia del rugby? Yo creo que no. Es muy complicado para la gente. Todavía cuando vas a un neófito o intentas descubrirle este deporte a alguien, siempre está pensando en o tíos con cascos y hombreras, que es lo que más nos echa las manos a la que nos echa las manos a la cabeza. No, eso no es este deporte. Eso no es. O te habla, pues eso de esos son muy brutos. No entienden el deporte. No hemos sabido transmitir a través de los medios de comunicación de masas el mensaje de este deporte, pues que sí lo han hecho en los anglosajones o los franceses o demás, ¿no? Como director de una revista en papel, ¿tú crees que el rugby o el periodismo deportivo aguantará ese soporte o está también abocado a quedarse en el mundo digital? Es muy complicado. A nivel empresarial, el periodismo específico del rugby no merece la pena. O sea, los resultados económicos no se sostienen. Es más un amor al deporte en el que tratas de devolverle a través de tu profesión lo que le has dado, porque no recoges unas rentabilidades que suponga que el esfuerzo merezca la pena, ¿no? Nosotros hacemos un esfuerzo grande con nuestros fotógrafos desplazándonos y al final no acaba de tener el apoyo necesario. Es cierto que nosotros este año, que solo estábamos con la edición en papel, hemos abierto la edición digital buscando un giro al contenido del papel que no sea tan de actualidad y buscar un contenido más profundo. Pero lo que sí es cierto es que la gente de rugby tampoco es gran consumidora de los productos de rugby, tal y como lo entiendo yo, ¿eh? Sí es cierto que hay una amplia base que sí lo hace, pero la gran mayoría no consume habitualmente producto editorial de rugby. Y, bueno, yo, de momento, las dos iniciativas en papel que hay, que somos nosotros y la revista H, que este año se arriesga a editar dos números, pues tenemos ahí nuestro pequeño reto de seguir peleando para no deshacernos de la nostalgia de tener una revista en papel. Nosotros estamos a punto de hacer 100 números, que es algo que nadie en la vida, creo que se ha editado una revista por parte de la Federación Española de Rugby hace ya muchos años, que no llegó a editar 100 números, ¿no? Entonces nosotros llevamos 10 años editando 22 y nuestra intención es poder hacerlo hasta que podamos aguantar el proyecto. De todos esos 10 años, ¿un reportaje que hayas cubierto o que hayas publicado que te haya hecho especial ilusión, Pepe? Lo tengo súper claro.
fue el segundo año, hubo un foro del deporte en Barcelona, donde estuvo John Alomu, y nosotros llegamos al meeting con Lomu, y al enterarse que éramos la única revista de rugby, nos dedicó una hora en exclusiva de entrevista. Qué bueno. En el que más que el personaje y el jugador, conocimos a la persona. O sea, nos acabó dando su dirección en Marsella. En aquella época él estaba jugando en Marsella después de recuperarse de su trasplante de riñón, y una persona que en el rato que compartimos con él, fue una experiencia increíble. Qué bueno. Increíble. Ese momento para mí en estos 10 años, y mira que hemos tenido ocasión de hablar con gente que nos ha llenado mucho, pero Lomu de verdad nos cautivó totalmente. Qué bueno. ¿Y qué noticia te falta del mundo del rugby que te gustaría poder publicar un día en tu revista, Pepe? Bueno, espero publicarla el mes que viene, que es que estamos clasificados para un mundial. Ajá. Eso me encantaría, ¿no? Hace 20 años nosotros no existíamos y durante los últimos dos mundiales no hemos podido publicar España jugar a la Copa del Mundo, ¿no? Ajá. Sí es cierto que hemos publicado que hemos ido a las Olimpiadas con los dos equipos y que fueron dos éxitos muy, muy grandes, pero creo que publicar que España jugara el próximo Mundial de Japón sería una grandísima noticia. Luego, ya mirándolo con perspectiva más personal, me encantaría publicar que Alcobendas vuelve a conseguir un título. Ajá. Y para terminar ya esta primera sección, Pepe, hablabas del Mundial. ¿Tú crees que estamos preparados para dar una cobertura digna, como se merece, pues ese hecho que se podría repetir 20 años después? No, ni de lejos. Ni de lejos. No. O sea, no sé si sonará políticamente incorrecto, pero si tenemos en cuenta la gente que se está dedicando al periodismo del rugby, lo hace como aficionados. O sea, no hay ninguna iniciativa profesional que le dé una cobertura profesional a una Copa del Mundo. Hay compañeros nuestros que han ido a cubrir mundiales, pero lo han hecho pidiendo vacaciones de sus trabajos y gastándose el dinero de sus bolsillos. O sea, no había una empresa periodística detrás que les enviase como desplazados especiales con cobertura económica, sanitaria y demás, a desempeñar una función profesional a esos puntos, ¿no? Bueno, de hecho, los dos programas más importantes de la radio de rugby, que pueden ser COPE y SER, son totalmente vocacionales por el amor que tienen al deporte, tanto Vera como Rodri. Ajá. Entonces, en ese punto no estamos preparados, pero no estamos preparados ni siquiera desde el punto de vista de la federación. La federación no lleva un responsable de prensa cuando viaja la selección, con ir más lejos. Ya no hablo de ir a Japón, hablo de ir a Georgia, de ir a Rusia hace 3 semanas o de estar en Bruselas con las chicas en el campeonato de Europa, ¿no? Ajá. Entonces nos hace falta, es la pescadilla que se muerde la cola. Si los patrocinadores respondieran a la llamada que hacen los medios de comunicación o la gente que está intentando dar cobertura a través de sus medios al deporte del oval, con una inversión que les permitiese dedicarse profesionalmente a esto, tendríamos muchas mejores historias que contar, las contaríamos mucho mejor. Ajá. Y yo creo que conseguiríamos llegar a muchísima más gente. Muy bien, pues muy interesante todo lo que nos has compartido, Pepe, en esta primera sección de los Caballeros de la Mesa Oval. Sí. Y te voy a pedir ahora que te enfrentes al 15 de los valores, que es un 15 que entreno y que auspiciamos desde aquí, desde Onda Joven. Y bueno, pues son 15 preguntas a nivel de test para ver un poquito y apuntalar temas interesantes acerca de la filosofía y de la cultura del oval. Así que, si te parece, pasamos con el 15 de los valores. Adelante. Tú y yo, muchacha, estamos hechos de nubes.
nos ata, pero ¿quién nos ata? El mundo camina sin rumbo en busca de un balón oval. Muchas preguntas que buscan respuesta en un ensayo. Que es tiempo de vivir y de soñar y de creer. ¿No hay más preguntas, señoría? Sí, hay 15. Las 15 de los balones. Que tiene que llover, tiene que llover. Bueno, pues hoy se enfrenta a nuestro 15 de los valores, Pepe Ibáñez, jefe de prensa de Sanitas Alcobendas y director también de Revista 22. Vamos con la primera, Pepe. ¿Cuál es para ti el valor más importante que transmite el rugby? Yo diría el sacrificio. Muy bien. ¿Qué distingue al rugby de otros deportes? El trabajo en equipo por un objetivo común. ¿En qué te ha hecho crecer como persona? En todo. ¿Cuál es el valor más importante que debe transmitir la directiva de un club? Confianza. ¿Y el valor más importante que debe transmitir el entrenador? El entrenador tiene que dar armas al equipo para que desarrolle los valores del juego. El no valor... sé si te he respondido. Sí, sí, no, perfecto, sí, me vale. ¿Valor más importante que debe transmitir el capitán? Ejemplo. Liderazgo, ejemplo, sí. Ajá. ¿El valor o la actitud más importante de la afición de un club? El respeto. Imagínate que te llama Feijóo, Pepe, y te dice que pongas en marcha una medida concreta para potenciar y para dar a conocer los valores del rugby. ¿Qué medida concreta pondrías en marcha? Buena pregunta. Puede ser complicado que Alfonso me llame para que yo ponga algo en marcha, pero me gustaría hacer alguna iniciativa en el que a lo mejor pudiésemos descubrir el deporte a nuevas empresas que potenciasen el que el rugby llegase a más personas. Perfecto. ¿Por qué recomendarías a alguien que no ha visto nunca un partido de rugby que lo vea? Porque es una aventura, el conocer algo desconocido, ¿no? Ajá. ¿Por qué deberían probar el rugby todos los niños? Porque es para su desarrollo personal, emocional, físico, es muy completo, es un deporte muy completo. ¿Un buen recuerdo que tengas del rugby? Uno concreto. Han sido muchos partidos. Como jugador, recuerdo que perdimos una final del campeonato de España Junior, el de Sabelles, cuando teníamos el partido ganado y en su línea de cinco nos hicieron una intercepción y perdimos. Uh-huh. Y como periodista de rugby, creo que todavía no lo he vivido. Espero vivirlo dentro de poco. Perfecto. Una afición o un jugador que para ti sean el ejemplo de eso que llamamos los valores del rugby. Sí. A ver, yo tengo devoción por un jugador y un entrenador y un muy buen amigo mío que es Tiki, ¿no? Ajá. Pero si tuviese que buscar una figura internacional con la que yo me he identificado, podría ser el talonador irlandés Keith Booth. Vamos con las tres últimas, Pepe. ¿A quién te gustaría poder hacer un placaje? tiras fino, ¿eh, Alberto?
Pues al contrario, no tengo a nadie a quien tenga que darle un placaje. Me gustaría darle un placaje, pues eso, a las cosas que van en contra de nuestro deporte, a la intolerancia, al no tengo que placar, ya es una responsabilidad que ya no la tengo que hacer. ¿A quién meterías en una melee? Uf, a mucha gente. Para que sepan el esfuerzo y el sacrificio que hacen los delanteros por el bien común. Pero tampoco podría personalizar a una persona en concreto. Quizá mi mujer, para que entendiese lo mucho que he disfrutado siendo pilier y cuando ella me regañaba, que llegaba lastimado de los partidos. Y la última, ¿a quién te gustaría regalarle un balón de rugby? Uf. Pues buena pregunta, hay tanta gente a la que me gustaría regalarle un balón de rugby. Pues quizás le regalaría un balón muy especial a la persona que me lo descubrió, que es mi hermano. Ajá. Es mi hermano, porque a mi hijo Gonzalo ya se lo he dado y parece que no está muy por la labor de jugar, así que mi hermano, que también ha sido jugador, lo apreciará más. Perfecto, pues muy bien, la verdad que esta sección no deja de sorprendernos y creo que siempre deja pinceladas, deja pozo y deja respuestas que transmiten mucho lo que vivís, la gente a la que el rugby, como vosotros decís, os ha dado mucho y a la que seguís dando mucho. Bueno, pues vamos a pasar a la última sección en la que hoy queremos que nos comparta y nos enriquezca nuestro invitado, Pepe Ibáñez. Y hasta ahora, Pepe, entra en el estudio nuestra amiga la Pantera Rosa, y que eso seguramente a tu hijo sí que le gustará. Al mío le gusta. Yo creo que al tuyo seguro que seguro también. Y le vamos a pedir que nos traiga las gacetillas ovales, esas noticias en las que queremos transmitir pues que los clubes, aparte de lo deportivo, están también preocupados en colaborar y en ayudar a la gente que lo necesita. Así que entra en nuestro estudio la Pantera Rosa con las gacetillas ovales. Ya entra como cada tarde en nuestro estudio una apasionada del rugby. Ya nos trae la Pantera Rosa esas noticias que hacen grande a nuestro deporte. Recién salidas del horno, las gacetillas ovales. Bueno, pues hoy en Gacetillas Ovales tenemos la suerte de contar con Pepe Ibáñez, jefe de prensa de Alcobendas, y nos gustaría, Pepe, que nos comentaras alguna campaña o algún acto solidario que tengáis organizado o con el que colaboréis desde vuestro club. Bueno, el Alcobendas Rugby, con el apoyo de la Fundación Sanitas, CREA, bueno, el resto de patrocinadores, pusimos en marcha un proyecto de rugby inclusivo en el que el proyecto empezó a dar sus primeros pasos hace 3 o 4 años, pero quizás el punto álgido del proyecto del rugby inclusivo del Club Alcobendas Rugby, que dirige Raquel García, estuvo en colaboración con otros clubes que ya habían empezado con sus proyectos inclusivos en crear una red de clubes por la inclusión, ¿no? En el que varios clubes, donde estaba Gaztedi, estaba Sanse, estaba Liceo, estábamos nosotros, bueno, clubes por toda España que ya habían empezado con esta labor social, pues pudiésemos tener un calendario de trabajo conjunto para buscar la inclusión apoyada en el deporte. Desde el primer equipo que ha participado junto con nuestro patrocinador Sanitas en varias jornadas por la inclusión, pues también hemos tenido algunas actividades con ellos, ¿no?
las últimas actividades que estamos teniendo también van un poco en la línea de la educación en materia de sostenibilidad. De la mano de Coembes, a nuestros niños les hemos hecho talleres, ha habido torneos en el que otros clubes de Madrid y de España han venido a jugar al Covendas, en el que les hemos, digamos, dado pautas para poder vivir de manera sostenible y que el reciclaje forme parte de sus vidas, ¿no? De hecho, pues Ecoembes volverá a hacer una activación en este sentido en el próximo Rugby Fest que hace Alcobendas Rugby el 24 de marzo, es el típico torneo internacional donde vendrán clubes de toda España y de fuera de España a jugar desde categoría sub 6 hasta sub 14, creo que es este año, y ahí volveremos a hacer hincapié en la educación, en sostenibilidad, para que los niños del futuro pues puedan seguir manteniendo un entorno sostenible y puedan seguir jugando en un mundo pues más verde, ¿no? Ajá. Pues muy bien. La verdad que felicitaros, Pepe, y animaros a seguir con esos proyectos y con esas colaboraciones. Ha sido un gusto, Pepe, la verdad, el compartir contigo este rato, el poderte tener por una vez del otro lado, ¿verdad? Esta vez en calidad de entrevistado. Y decirte que te enviaré por correo, aunque espero podértelo entregar en mano, el diploma que te acredita ya oficialmente como caballero de nuestra mesa oval. Seguro que nos vemos en un campo dentro de poco. Eso es. Así que tendremos opción. De momento te lo enviaré por correo y queda pendiente eso. Agradecerte la predisposición, que nos hayas dedicado este rato. Y bueno, pues que estamos en contacto y que seguimos, como tú decías, empujando en la misma dirección. Muchas gracias, Alberto, y enhorabuena por el programa, me lo he pasado muy bien. Pues me alegro, de eso se trata. Un abrazo, Pepe, y nos vemos. Otro para vosotros, chao. Gracias, hasta luego. Seguimos avanzando, hemos tenido hoy a Pepe Ibáñez, responsable de prensa de Sanitas Alcobendas y también director de esa revista muy recomendable como es Revista 22. Vamos a pasar al Sin Bin y adelantaros que hoy no tenemos noticias nada buenas. Ha sido una jornada bastante catastrófica desde el punto de vista disciplinario y que ahora os vamos a detallar, pero dejamos que entre la sintonía de Rocky para meternos en harina. En estos momentos la escuela oval se tiñe de amarillo. Nos acercamos con resignación y arrepentimiento al rincón de pensar. Llega a nuestra sección el Sin Bin. Pues como decía, esta 18ª jornada de la Liga Heineken ha sido desastrosa desde el punto de vista disciplinario. En los 6 partidos correspondientes, en el que participan los 12 clubes, ha habido un total de 23 tarjetas amarillas y 2 tarjetas rojas. Son las cifras más altas desde que se inició allá por septiembre esta competición. Indicaros que, aparte de ser la peor jornada, ha habido 5 equipos, hasta 5 equipos, que han tenido 3 tarjetas amarillas y que de las tarjetas amarillas de los 12 equipos solo se libraron 2, Getxo y Guernica. Con estas 23 tarjetas amarillas, una cifra espeluznante, nos hemos ido ya por encima de las 200, concretamente estaríamos en 205. Si vamos a la clasificación detallada por clubes, tendríamos Alcobendas 24, Senor Independiente 23, Barcelona 20... Después vendrían 3 equipos con 18, Hernani, Brac y La Vila. Le seguirían Vizcaya, Guernica y Salvador con 15, Getxo y Cisneros con 14 y cerrarían la clasificación San Boi y Ampo Ordizia con 13, para un total, repito, de 205. Si hablamos de tarjetas rojas, en esta jornada hemos tenido 2 tarjetas rojas, lo cual es otra cifra también muy negativa. Los equipos, esta clasificación estaría encabezada por 4 equipos que tienen 2 tarjetas rojas: Hernani,
San Boi, Senor Independiente y La Vila. Le seguiría un grupo de cinco con una tarjeta roja: Ampordicia, Vizcaya Guernica, Silverstone El Salvador, Barcelona y Sanitas Alcobendas. Cierran la clasificación de momento con cero tarjetas rojas el BRAC Quesos Entre Pinares, el Guecho y el Cisneros. Y bueno, yo creo que hoy más que nunca es necesario que demos paso al drop de la risa, porque estas cifras tan negativas y tan tristes nos dejan un mal sabor de boca, así que vamos a revisar la actualidad del rugby, le vamos a dar un toque de humor y así nos recuperamos del golpe que nos ha dado el Sin Bin. Pasamos al drop de la risa. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. ¿Qué sería de la vida sin la risa? When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this... ¿Qué sería de nuestros días sin una buena carcajada? And always look on the bright side of life. Repasemos la actualidad del rugby. Demos una vuelta por el mundo oval. En el drop de la risa. Hoy en el drop de la risa han llegado a nuestra agencia dos titulares que os detallo a continuación. Primer titular: Cofradía ficha entrenador de Melén. Y el segundo titular: publicidad en las tarjetas. Desarrollamos la primera noticia: Cofradía ficha entrenador de Melé. Prestigiosa cofradía del sur de España, que no ha querido desvelar su nombre, ha fichado a mitad de cuaresma al entrenador de Melé de una conocida selección. Pretende con ello mejorar el empuje de los pasos que tienen asignados. Los costaleros han recibido con agrado la noticia, debido sobre todo a una metodología de entrenamiento basada en un tercer tiempo de hermandad después de cada entrenamiento. Y en la segunda noticia, publicidad en las tarjetas, la Federación Española de Rugby, ante el aluvión de tarjetas mostradas esta jornada, estaría pensando la posibilidad de sacar a concurso la publicidad en las tarjetas, tanto amarillas como rojas. Fuentes cercanas al organismo afirmaron que de esta manera lo del Sin Bin no sentaría tan mal, sobre todo a las arcas federativas. Bueno, pues vamos llegando así al final del programa, de este 17º programa de la segunda temporada, que, como sabéis, este año llega todos los jueves a las 9. La última sección, la que cierra siempre, es nuestra amiga Tizona, que hoy va a compartir con nosotros un poema. Hoy ha decidido darle un toque de poesía y un toque de belleza a este cierre de programa. Mi fiel y leal compañera Tizona pide la palabra. Políticamente incorrecta y sin pelos en la lengua, habla alto y claro. Preparen los oídos y el alma. Con todos ustedes, palabra de Tizona. Bueno, pues hoy mi amiga Tizona nos trae una poesía de un poeta vallisoletano llamado Francisco Pino, que desde aquí os recomiendo a todos porque tiene poesías y tiene escritos de una grandísima belleza. El poema que quiere compartir con nosotros hoy Tizona se titula El paseo con mi hijo. Porque nunca más sentiré este pasado próximo del paseo que tú y yo, hijo, por los pinos acabamos de dar, en la tarde de marzo, hundidos en la esencia del tomillo y en el níscalo que crecen a la sombra de los troncos robustos, me he venido a escribir. Porque se irá por el olvido, queriéndolo,
esta dicha que todavía siento de haber ido contigo, viviendo entre los pinos, y en él perecerá ella que solo fuera de voz y de latidos cima leve, levísima, mas con fuerza sublime me he venido a escribir. Porque si más fuerte que piedra pudo entonces alzar lo más grande, la dicha de coincidir, difícil, en el tiempo y en la sangre y en el sitio, ese paseo que dimos y ahora erige solo ya a aquel suceso de paz, como a otra paz, de desdén, otro templo, me he venido a escribir esta extrañeza, hijo. Y con este poema, que yo creo que es muy bonito, y con toda la belleza que nos regala la poesía y en concreto Francisco Pino, llegamos al final de este programa. Me da mucha alegría siempre ver que estáis fieles en vuestro pupitre y sobre todo saber que disfrutáis y que os gusta compartir con nosotros este rato y hablar de rugby, no desde lo deportivo, que ya hay programas que lo hacen y muy bien, sino intentando reflexionar y recuperar este ambiente de sobremesa para compartir otras cosas. Os recuerdo que si queréis hacernos algún comentario lo podéis hacer a través de nuestro Twitter, @laescuelaoval, que tenemos también un correo electrónico, laescuelaoval.ondajovenradio@gmail.com, en el que nos podéis hacer llegar vuestras quejas, vuestras sugerencias o vuestras reclamaciones. Me despido, el que os habló, Alberto Diez, el Cizo Balador, y recordaros que el que al rugby se arrima, buena sombra le cobija. Feliz semana, nos vemos el jueves que viene. Un abrazo. It's mad.